Hello everybody, bienvenidos otra vez al Libro y algo más. Yo soy Kiel y bienvenidos a un nuevo blog. Este va a ser el blog mensual. Normalmente yo lo hago los jueves, pero decidí hacerlo antes porque voy a tener una semana caótica de ahora en más. O sea, ¿por qué? Porque sí, porque ya la semana que viene es el aniversario del canal y tengo planeado hacer un Bookshare Tour y eso me va a durar por menos toda la semana. Y la otra semana recién van a tener ustedes el Book Haul y el Book Haul y el Wrap Up. Pero bueno, igual todavía estoy viendo, ¿eh? Todavía estoy viendo porque... ¿Por qué? Porque sí, porque sí. Porque yo iba a traer las novedades editoriales hoy, pero es que todavía no tengo confirmación de nada, o sea... Estoy esperando confirmación oficial de algunas novedades. Tengo algunas confirmadas, otras ahí tentativas, pero hasta dentro de unos días no voy a tener confirmación oficial. O sea, estamos 28 y todavía no tengo ninguna confirmación oficial. Pero en cuanto las tenga, las voy a traer aquí al canal porque hay muy buenas novedades para octubre. Muy buenos autorregalos para hacerme. Pero bueno, decirles que ya estoy vacunado con la segunda dosis. Me vacunaron el viernes a mí y a mi hermano, así que solo falta que mis hermanos mayores lo vacunen. A mi madre ya la vacunaron también hace un par de semanas. Así que feliz de que por lo menos los cuatro que vivimos aquí en esta casa estamos vacunados con dos dosis. Así que por lo menos ahora el bicho no me va a pegar tan fuerte. O sea, igual tengo que cuidarme por unos días hasta que haga bien efecto la vacuna, pero ya voy a tener anticuerpos para defenderme, o sea, por si me ataca el bicho de vuelta. Así que por suerte nada más tuve un poco de dolor de hombro, que ya se me pasó, dolor de brazo. Pero en general estoy bien, por suerte. A mí me tocó la AstraZeneca. Qué sé yo. Pero bueno. Y hablando un poco del bicho, quiero hablar un poco de que ya parece que ahora en octubre van a liberar un poco las cosas. Aquí en Buenos Aires, en Argentina. Pero yo pienso como muchos que quizás están apresurando un poco. El tema es que como han bajado los contagios y las muertes y necesitan más votos para las próximas elecciones. Porque tuvimos las PASO también. Tuvimos las PASO, que son unas preelecciones para con... En realidad eran elecciones para los diputados y senadores. Y tuvimos unas preelecciones de los diputados y senadores. Ah, las oficiales son en noviembre. Así que yo supongo que por eso está con este plan de que no se puede, el barbijo en la calle ya no va a ser obligatorio. Sí, cuando estés en un lugar cerrado, pero en la calle ya no va a ser obligatorio. O sea, si quieres usar, sí, si no, no, o sea. Igual, se recomienda, si estás en la calle llena de gente, úsalo. Si la calle está medio vacía, no lo uses. O sea, no, no, cosa. Digo, más si estás vacunado y también depende de cuántas dosis tengas. Yo tengo dos dosis y si veo poca gente, tranquilamente puedo andar sin barbijo, o sea. Pero a ver, si yo veo igual mucha gente, me pongo el barbijo. Igual, la idea es llevarlo en la mano o aquí atado en el cuello y cuando entras a un local te lo pones. Pero bueno, bueno, estaba hablando del canal, que se vienen Bookshare Tours para la semana que viene y todo así. Así que las novedades editoriales. ¿Y qué más? A ver, esperen. Ah, sí, me queda el video de las librerías. Las librerías argentinas. Pero quizás lo deje para un par de semanas. Porque yo veo que se me va a complicar mucho. Se me va a complicar mucho. Se
Se me va a complicar mucho, la verdad. Bueno, lo que pasa es que yo tengo que grabarlo, después grabar cosas, o sea, se complica, o sea. Porque yo quería hacerlo sobre cúspide, pero bueno, a ver. Voy a intentar igual grabarlo este jueves que me toque ir para allá y que ustedes lo tengan para el sábado. Sí, creo que voy a hacer eso. Lo que pasa es que yo el jueves no sé si ya voy a tener todas las novedades de historia y no sé qué voy a subir. Y el jueves posiblemente me compre un libro, así que todavía no sé qué van a tener el jueves. Pero espero para el jueves ya tener las novedades editoriales, la gran mayoría, y poder subirlo. Y el sábado, si no tienen el especial de librerías argentinas, tendrán ya el bojo. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Pero por eso, en general, ha sido un buen mes. Y espero que este mes, que es el mes de mi cumpleaños, el octubre, sea mucho mejor. Y espero en serio que la variante Delta no nos haga retroceder todo. Porque yo realmente quiero volver poco. Porque ya también se activan algunos shows con más personas. Ese es el problema. Que ahora se permiten shows hasta 5.000 personas. Shows en lugares cerrados hasta 5.000 personas, me parece algo así. A ver, yo tengo muchas ganas de volver a los shows musicales. Muchas ganas de que vuelva a la Feria del Libro. De hecho, volvió a hablar el presidente de la. El nuevo presidente de la Fundación del Libro y dice que no puede no haber feria el año que viene, que ya tuvimos 2 años sin feria y tiene que haber feria sí o sí. Así que dice que hace todo lo posible para que haya feria el año que viene. O sea. Así que yo pienso que realmente, si no hay ninguna catástrofe, si no hay una tercera ola, tercera, cuarta ola del bicho, yo pienso que es muy posible que tengamos la feria el año que viene. Yo tengo muchas ganas. Más por cositas que yo le voy a comentar cuando haga el video de novedades. Porque el próximo video de novedades va a ser novedades editoriales y también noticias literarias. Así que estén muy atentos al próximo video. Así que vamos a tener unas semanas cargaditas de videos. Y espero que ustedes lo disfruten. Y yo con el canal, no sé, ya lo voy a hablar en otro momento, pero seguro que un año más de canal voy a estar. Porque si ya se cumplen 6 años de canal, creo. Y mi idea es hacer un año más, mínimo. Después, según como sea el 2022, veo que hago en el 2023. Pero como el 2020 y 2021 estuvimos con la pandemia, yo siento que necesito el 22 para liberarme bien y para ver si puedo hacer un cambio en mi vida. Y si todo sale bien, quizás para el 2023. Puede que siga con el canal, como puede que no. Pero todavía falta, todavía queda un año y pico, así que ya vemos qué va a pasar dentro de un año. Así que, pero bueno. Pero bueno, igual seguramente haga la semana que viene algún video especial. Aparte de BusherTube, porque en el BusherTube no me van a ver mi cara. Así que seguramente haga un video con mi cara. Especial por los 6 años del canal. Así que van a tener BusherTube la semana que viene. Y aparte, un blog especial con mi cara. Así que espero que lo disfruten. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.